plazo, nuestra intención es seguir trabajando en las misiones de la Agencia Europea del Espacio y también en el desarrollo de nuestros satélites internos. A largo plazo, quizá nuestro mayor interés es que la Universidad Politécnica de Madrid ocupe un papel dominante dentro de las universidades españolas, al menos en el sector espacial.